Bueno, Coquito ya está aquí. Con cera dicen que se nos afloja la piel, ¿no? Rastrillo ni pensarlo, pero ¿qué otras opciones hay, Olguita, para depilarnos? Cuéntanos. Por favor, antes de las opciones, damas y caballeros, permítanme entonar las mañanitas, porque hoy es un santo y es su cumpleaños mañana. ¿Qué cantaba el rey David? Gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Coco, que hoy precisamente nos vienes a platicar de algo que es fenomenal. De pelos. Es de pelos. La depilación láser, que yo me quedé en aquella depilación. Sí. ¿Se acuerdan que comentábamos hace unos días que platicábamos de la depilación con cera, y ahorita le preocupaba un poquito la parte del bigote, que qué pasaba con esas líneas? Bueno, pues hoy les traemos esta otra opción, que es precisamente la depilación con láser, que es muy, muy, muy especial. Además, no nos duele, vamos a ser constantes y vamos a tratar de eliminar ese vello. Pero para la depilación con láser, es lo que estamos viendo ahorita, esa es la preparación. Es correcto, así es. Y si se dan cuenta, van a cubrir nuestros ojos muy, muy bien. Porque van a venir los disparos, ¿verdad? Ahorita están haciendo un proceso de rasurado. Tienen que eliminar todo el vellito que tengamos en la piel en ese momento. Uh-huh. Y proceden a con el aparato, ahí lo van a programar. Uh-huh. Para iniciar esos disparos. Si ustedes observan, sí, lo que están tomando por áreas, el láser no va a tocar nunca tu piel. Si ven siempre esa distancia, van cerrando, van dando toques con una toallita. Este procedimiento no duele. Sientes un poquito de calor. Uh-huh. Y sí huele así como a pollito, ¿verdad? Sí. Pero es muy efectivo, porque recuerden que muchas de nosotras, aunque no parezca, sí tenemos vello, y muchísimo. Eso va a oscurecer muchas veces nuestra piel, ¿sí? Entonces vamos a determinar qué es lo que en nuestro cuerpo no queremos con vello, y lo podemos eliminar con láser sin ningún problema. No tienes ningún riesgo, o sea, ninguno. Y lo que sí tenemos, obviamente, como ven, cuidar nuestros ojos, que es lo más importante en este caso, cuidar. Coco, ¿cuáles son las áreas de nuestro cuerpo que podemos depilar con láser? Piernas, brazos, área de bikini, por ejemplo. Uh-huh. El rostro. Uh-huh. Los dedos de las manos, inclusive. De los pies. Y los dedos de los pies. Déjenme comentarles que en esas áreas sí es un poquito más doloroso, ¿eh? Sí. Es increíble. Sí, porque yo lo estoy haciendo, por supuesto. Sí, yo también me lo estoy haciendo. El área de cara no duele tanto, por ejemplo, como en las manos. Uh-huh. Sin embargo, qué padre que no podamos tener esos pelitos, al menos las mujeres, los dedos, ¿verdad? Entonces, de verdad, no tengan miedo, no duele mucho, pero vale la pena, porque al final de cuentas eso te va a dar esa seguridad que a nosotras pues nos debe caracterizar siempre como mujeres arregladas. Y bueno, las chicas que en este caso hacen este procedimiento siempre terminan muy contentas. Y recuerden, a mí, en esta sección siempre les vamos a mostrar cosas muy accesibles también para su economía. Eso a mí me encanta, porque mostrarles cosas accesibles, ¿no? Claro. Que si van a ir a su sesión... Yo justito te iba a preguntar mucho, que si era caro. Fíjense que no. No es caro. A mí no me gusta hablar aquí mucho de dinero, pero sí les puedo decir que hay una sesión, por ejemplo, la sesión de cara a lo mejor te cuesta $1,200 cada sesión. ¡Qué padre! Por eso lo muestro, exacto. No con una sesión ya queda, tienes que ir a varias. Sí, son varias, son alrededor de seis, dependiendo tu necesidad. Sí, el nivel de... Pero una seis es bastante accesible, y de verdad, confíen en estos tips que les damos, porque para nosotros es muy importante que ustedes tengan el acceso, pero que también no desembolsen su economía. ¿Sabes qué? Yo me lo estoy haciendo también, la depilación láser, y para mí ha sido realmente maravilloso, porque si alguien considero basta de vellitos en este planeta Tierra, creo que soy yo. Mi papá me heredó bastante bien esa parte. Entonces, yo tenía mucho miedo, porque yo pensaba que dolía más que la depilación con cera, pero los garantizo que duele muchísimo menos que si te lo haces con cera, mucho, mucho, mucho menos, y está muy padre. Sí, además que imagínate no tener ya esos vellitos en las manos, en los brazos, las piernas, que eso axila es lo que más también. Exactamente. Axila también. Además va a eliminar la mancha. Uh-huh. Recuerden que los desodorantes en spray nos van a manchar, entonces de preferencia hagan su
su depilación láser en axila y les van a eliminar esa manchita que no nos gusta, a nadie nos gusta. ¿Sabes que también los vellitos enterrados, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que padecemos de vellito enterrado en las piernas y te quita, te elimina todo ese tipo de problemas y te mejora muchísimo la piel. También la suavidad, además nos va a proporcionar una suavidad increíble porque al terminar el procedimiento, bueno, pues ya viene el aceitito, vamos a cerrar rico, el poro, muy rico, pero de verdad, háganlo, no se van a arrepentir. ¿Con masajito viene al último? Así, vamos a dar un masajito. ¿Te dan un masajito? Un masajito con aceitito. Te consiente. Sí, otra cosa importante, la no asoleada previa y posterior. Exactamente. No te debes asolear, me parece que una o dos semanas antes. Dos semanas antes. Y una o dos semanas después. Y dos semanas después, es correcto. Sí, debemos cuidar esa parte porque recuerden que estamos haciendo ya eliminación de vello. Uh-huh. Entonces, cuidémonos del sol en ese sentido. Si te vas a ir ahora de vacaciones, bueno, dejemos la depilación hasta de regreso de vacaciones y dejemos descansar dos semanas nuestra piel del bronceado y ya podemos empezar con nuestra depilación láser. Pobrecita piel, ¿eh? Realmente. Digo, qué bueno que hay estos adelantos, estos avances, pero yo recuerdo en un libro que leí en una época de la vida que a los hombres les gustaban las mujeres velludas. No, bueno. ¿De veras? Yo pude haber sido un encanto. Yo pude haber sido un encanto en ese momento. Yo aquí ya están alzando las manos algunos hombres que trabajan con nosotros. Vamos a ver. Que también les gustan las mujeres velludas, pero bueno, está bien, digo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que lo alumbre. Y finalmente son modas. No, ahora sale que uno tiene que estar lampiño como poste. Y dentro de poco tiempo o mucho tiempo vendrán otra vez las mujeres con vellitos. Ojalá me vuelva a poner yo de moda. Pero lo de hoy es sin vello. Es sin vello. Y luego, pues muchísimas gracias, Coco. Ya sabe, hay que estar de pelos, pero sin pelitos. Ah, sí. Y sin un besito. Pelos, pero sin vellitos. Ahí está. Muy especial, un besito a mi sobrina Pau. Muchas felicidades a ti, que mañana es tu cumpleaños y que hoy es tu santo. Pasado mañana no se te olvide nuestra rebanadita de pastel, Coco. No se te vaya. No se me olvida. Vámonos ahora con Víctor, gracias. Yes.